Hola, hola chicos, bienvenidos a su curso del día de hoy. Tus cursos de la concha ya saben. El día de hoy tenemos a una invitadaza de la marca de Down. Y platíquenos qué vamos a tener el día de hoy. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más aquí en su casa de materias primas favorita, que es la concha. Y hoy tenemos a nuestros amigos de Down para que nos enseñen a hacer una divertida técnica, además que súper deliciosa, con sus mix. Ya saben que encuentran aquí en cualquiera de nuestras 21 sucursales ahora. Y Jenny, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un roll cake o un brazo de gitana con una temática de Halloween. Pero recuerden que pueden hacer cualquier temática al final de cuentas, ¿no? Así es, apréndanse muy bien la técnica. Las recetas se las compartimos ahí en el en vivo, pero es bien importante que vean a cada detalle y se aprendan la técnica que la chef les va a enseñar para que luego la repliquen en otros diseños muy divertidos y luego nos compartan todo lo que aprendieron el día de hoy, ¿va? Así que, Jenny, sin más preámbulo, bienvenida a la concha otra vez. Gracias, y iniciamos con la clase. Claro que sí. Chicos, por favor, no se olviden de compartir este videito, ya saben. Adelante, chef. Hola chicos, buenas tardes, espero que estén súper bien en casita y pues como decía Cintia, hoy les voy a compartir una técnica nueva. Vamos a hacer un roll cake o brazo gitana y vamos a empezar primeramente con el diseño, ¿va? Y después nos vamos ya con la mezcla del pastel. Vamos a hacer una pâté cigarette, se le llama, o pasta cigarro, que es para hacer los dibujos que van a ir impresos en el roll cake. ¿Vale? Es súper sencillo de hacer. Recuerden la receta, ya la van a encontrar ahí en el video. Pero igual pues les voy diciendo más o menos los ingredientes que lleva, ¿va? Vamos a poner azúcar glas y harina que tenemos aquí en un bowl. Luego ponemos claras de huevo, 2 piezas. Y después vamos a agregar mantequilla fundida, ¿ok? Así de sencillito. Y esta mezcla la vamos a batir con un batidor globo o con la batidora, como ustedes gusten. Como es muy pequeña la cantidad, pues yo la voy a hacer a mano, ¿va? Pero también la pueden hacer en su batidora. Esta pasta cigarette les sirve pues para hacer todos los diseños, para la impresión en los pasteles. Y aparte pues es súper deliciosa, tiene una textura crujiente y le puedes dar cualquier color, ¿va? Y también la puedes saborizar con un poquito de vainilla o de cualquier esencia que tengas. Pero así de sencillita es. Si se fijan, nomás mezclamos todos los ingredientes y ya la tenemos. Así les va a quedar. Y ya de aquí nosotros la vamos a dividir en 2 colores. En esta ocasión, pues por temática de Halloween, vamos a hacer color negro y blanco, ¿va? De este lado yo ya las tengo aquí. Este es el blanco y aquí tenemos el negro. Chicos, ya saben que cualquier dudita me la pueden escribir aquí en los comentarios y yo se la hago saber a la chef. Saluditos, Edgar, hasta Colombia. Y pues mira, aquí para poder empezar a hacer la técnica necesitamos algunos dibujos o diseños de su imaginación, ya sea que los saquen de internet o de su imaginación. Tenemos estos que son temática de Halloween, yo los saqué en blanco y negro pues porque el fondo de nuestro pastel va a ser color naranja y queremos que se vean como las sombras oscuras, por eso elegimos estos colores. Estos son súper sencillos, ustedes lo bajan de internet, cualquier imagen, la extienden a su hoja tamaño carta y la imprimen, así de simple. O pueden también conseguir extensiles y también utilizarlo, ¿va? Pero ya es decisión de cada quien y el dibujo que ustedes quieran. En esta ocasión vamos a elegir este. Y lo único que necesitamos es una charola. Que le pongas papel encerado, es muy importante el papel encerado porque va a ser donde vamos a hacer este dibujo y pues no necesitas ser un gran dibujante, ¿va? Porque lo vamos a calcar, así de simple. Hay que medir, este va a ser el tamaño de nuestro rollo y queremos que el dibujo pues quede en la parte de arriba, ¿no? Entonces lo vamos a poner más o menos casi a la mitad de la charola, la hoja, para que quede el dibujo así, ¿va? Ustedes véanlo en casita, cómo vaya a la posición en la que lo vamos a dejar. También va a depender mucho del tamaño de su charola, ¿va? Esta charola es de 30x40 para que se den una idea del pastel.
¿va? Después de eso, nomás lo vamos a poner. Pueden utilizar papel estrella, papel encerado o Silpat, ya sea este, lo que tengan en casita. Y si se fijan, pues aquí se alcanza a calcar un poquito. Nomás hay que aplanarlo bien. Y ya de aquí vamos a empezar a dibujar. Esta masita queda muy flexible para poder dibujarla. Es espesa, pero también a la vez pues puedes dibujar con ella, ¿va? Entonces les voy a enseñar. Es súper sencillito. Nomás, por ejemplo, aquí agarras y vamos a hacer la figura de la calabaza. Así, ponemos aquí este. Oralia, saludos hasta Guanajuato. Gracias por vernos. Saludos. Y si te fijas, pues súper sencillo, ¿no? Ahí está, no es necesario ser un buen dibujante. Solamente tenemos esta técnica y ya. De calcar, ¿va? Y pues pueden ser cualquier temática. Ahorita pues es octubre y pues lo amerita, ¿no? Algo de Halloween. Pero también puede ser para el Día de Muertos, para Navidad. Cualquier cosa, es súper, súper sencillito de hacer. Luego aquí hacemos un arbolito, el que está marcado. Y empiezas. Ya es lo que dicte tu imaginación. Y basándote, pues, obviamente en el dibujo que tenemos en la parte de abajo. ¿Va? Y luego ya con este blanco vamos a rellenar, vamos a hacer primero una luna, aquí. Es muy importante que utilicen esta mezcla primero para su roll cake o su brazo gitano, ya que si utilizan la mismo batido, pues se va a difuminar y no se va a quedar así impreso el dibujo. Aquí vamos a rellenar esto. La calabaza no la voy a rellenar porque nuestro batido va a ser color naranja. Entonces, pues ya no va a necesitar que la coloreemos, ¿va? Nomás así. Luego hacemos aquí. Un murciélago. Según los ojitos. Y por ejemplo, aquí estamos haciendo sus ojitos y después con la tinta, con mucho cuidado, en la parte de arriba lo pones, ¿va? Y rellenas. Muy bien, realmente estamos cubriendo entonces los ojos porque van a quedar como en la parte de arriba, sí, ¿verdad? Exactamente. Y así vamos a hacer por aquí unas... Saludos a todos los que se están conectando apenas. Chef, ¿qué es lo que estamos preparando el día de hoy? Estamos haciendo un roll cake. O brazo gitano con una impresión de temática de Halloween. Y ahorita estamos utilizando una pâté cigarette, que es una pasta a base de clara de huevo, harina, azúcar glas y mantequilla, que es con la que vamos a dibujar. Si no alcanzaron a ver la receta, aquí se las pongo un ladito. Estamos en la parte que dice la base del diseño. Va, y pues así. Nosotros pues obviamente ya tenemos una lista, porque si no me tardaría aquí los años y necesitamos apresurar un poquito. Y aquí ya la tenemos lista, ¿va? Así es como les queda, le ponen todos los detalles que ustedes quieran. Nosotros le pusimos unas telarañas, unos murciélagos, la calabaza, unas tumbas. Recuerden que para que se vea, por ejemplo, el murciélago que tiene ojos, va a estar en la parte de abajo los ojos o los detalles y luego ya cubres con negro. ¿Va? Esto es súper importantísimo que lo guarden en el congelador unos 10 minutos aproximadamente. Ya que si tú haces tu batido y lo viertes directamente, se te puede correr, se te puede mover. Entonces necesitamos que esté completamente firme, ¿va? No se tarda mucho ya que es una capa súper delgadita. Entonces con unos 10 minutos que esté en tu congelador ya es suficiente, ¿va? Entonces lo voy a llevar al congelador y ahorita regreso para empezar a hacer nuestro batido. Está, chicos, recuerden que cualquier duda me la pueden escribir aquí en los comentarios, yo se la hago saber aquí a la chef. Y también, por favor, ayúdenos compartiendo este videito para
poder continuar con estas clases tan padres que estamos haciendo el día de hoy con nuestros amigos de Down. Sí, compartan para llegar a más personas. Y miren, pues aquí el día de hoy vamos a utilizar de productos Down, vamos a utilizar el cremoso, que es este. Puede ser de chocolate, puede ser de vainilla. Y este mix nos da como una muy buena flexibilidad a la hora de hacer planchas o pasteles. So, es un producto muy húmedo y pues como les dije, muy flexible, ¿no? Entonces con este pueden hacer completamente sus roll cake. ¿Va? Aquí vamos a empezar. También pues la receta está ahí en el video. Pero igual pues vamos a poner el agua en nuestra batidora. Y vamos a poner el mix, ¿va? Para esa charola yo estoy haciendo medio kilo de mix. Para la charola pequeña, si ustedes van a hacer la charola grande, ya utilizarían el kilo completo, ¿va? Vamos a poner el agua y el mix, primeramente un minuto a batir para hidratar todos los ingredientes. De esta manera los ingredientes se hidratan y evitas grumos en tu batido. Si tú pones primero el mix y después el agua, vas a crear muchas burbujas y vas a tener muchos grumos y pues toda la harina se va a quedar pegada en la parte de abajo. Entonces por eso siempre van los líquidos y después los secos, ¿va? Esto es por un minuto para que se hidrate. Después vamos a aumentar la velocidad a medio o al número 2, dependiendo de tu batidora. Y la vamos a seguir batiendo por 3 minutos para que ahora sí todos los microingredientes se integren súper bien. Se emulsione nuestra mezcla, cambia de color, se hace un poquito más blanca y pues también le ayuda para ya darle más textura. Después de eso vamos a agregar el huevo y el aceite. Este mix es súper sencillo de hacer, es muy fácil. Y bueno, ahí por ejemplo ya está. Si ven, ya está todo hidratado, todo emulsionado. Y ahora sí van a ser 2-3 minutos más. A velocidad media. Velocidad media o número 2, dependiendo de tu batidora. Este mix tiene como resultado un sabor a vainilla muy rico, un olor a vainilla. También tiene una miga blanca, entonces nos da oportunidad de poderle dar cualquier color que queramos, como en esta ocasión que lo vamos a hacer color naranja. ¿Va? También resiste mucho a cualquier, que le agregues el extra, ya sea una esencia o ya sea este colorante, puede ser en gel o puede ser líquido, ¿va? Esto se lo vamos a agregar ya hasta el final. Tiene una vida de anaquel bastante amplia por la humedad que tiene. Y pues puedes hacer pasteles y puedes hacer planchas. Con las planchas, ¿a qué me refiero? Que puedes hacer los brazos gitano, puedes hacer unos pasteles por capas, cuadrados, o por ejemplo también los que estuvieron mucho de moda que eran de números, también los puedes hacer. Haces tu bizcocho en una charola, cortas la figura de tu número, de tu letra, y pues ya lo haces por capas, ¿no? También es perfecto para eso. Y recuerden que pues aparte de nuestros cremosos, también tenemos una gran variedad de productos en Down, una gran variedad para pasteles americanos, así como también para panquelería. Tenemos tenemos pastel de zanahoria, tenemos red velvet, tenemos pan para panquelería, como les decía. En general bastantes productos que pueden encontrar aquí en La Concha. Y pues que son de muy fácil usarlos y pues no tienen muy buen desarrollo, ¿verdad? Chef, ¿existe la posibilidad de poderle agregar sabor, por ejemplo, nuez o almendra? Claro que sí, solamente recuerden que obviamente tienen que tener un cierto porcentaje porque después se les puede ponchar o puede estar muy pesado su batido. Yo les recomiendo agregar 35 gramos por kilo de batido, ¿va? De ¿Y cualquier cosa. ¿En qué momento lo podemos agregar, chef? Al final, ahorita que vamos a agregar el colorante.
importante en ese momento, pues agregarle nuez. Yo te sugiero que si le vas a poner nuez, pasas o alguna semilla, la pongas con un poco de harina, la pulverices con un poquito de harina y luego ya se lo agregues. Esto es para que no se te quede en la parte de abajo, sino que se distribuya perfectamente en todo el batido. ¿Va? Aquí ya han pasado los 3 minutos. Si se fijan, ya cambió de color nuestro batido, ya es completamente blanco. Así quedó, está espeso y ahorita vamos a agregar el huevo y el aceite. Pero ya está completamente emulsionado y todos los ingredientes, los microingredientes, perdón. Entonces agregamos el aceite y el huevo. Nos dice por aquí, feliz día chef, porque hoy es el día de los chefs. Para los que no sabían, muchas felicidades sí, a todos gracias. Los chefs que nos están viendo. Sí, también en casita, todos ustedes también son chefs. Porque hacen sus postres y pues no cualquiera, ¿no? Así es, muchísimas felicidades a todos. Aquí lo vamos a incorporar un minuto para que se hidraten nuevamente los ingredientes que estamos poniendo en la batidora a una velocidad baja, ¿va? Recuerden, estoy haciendo medio kilo para la charola de 30x40. Y para que les alcance perfectamente porque necesitamos una capa delgada. Va, este batido se hornea para pasteles, se hornea a 150, 160 grados por 35 a 40 minutos. Y para nuestro roll cake o brazo de gitano, como es una capa súper delgadita y es en charola, entonces se van a hornear a 180 grados. Por 9 a 10 minutos, dependiendo la potencia de su horno, ¿no? Pero no se pasa de los 10 minutos, ya que lo queremos muy suave, húmedo y como es una capa muy delgadita, también por lo mismo se hornea muy rápido, ¿va? Aquí ya pasó un minuto, ya se hidrataron todos los ingredientes y ahora sí vamos a ponerle 2 minutos más a velocidad media. Recuerden raspar el bowl para que cerciorarnos que no haya nada pegado en la parte de abajo. Ahora sí, seguimos batiendo. Aquí cuando falte un minuto es cuando voy a agregar el colorante, ¿va? Ahorita recuerden son 2 minutos a velocidad media, pasa un minuto y agregamos el colorante. ¿Cuánta cantidad de colorante? Pues la verdad va dependiendo de la marca de su colorante que utilice. A veces es con una gotita suficiente, a veces tiene que ser más, ¿no? Dependiendo de la marca. En esta caso, este sí necesita un poquito más que una gota, más porque es líquido. Entonces, ahorita van a ver aproximadamente cuánto le agregamos para que nos dé el tono también, pues, que queremos, ¿no? Ahí ya pasó un minuto y ya voy a empezar a agregar. En este paso podrían ustedes parar su batidora y agregarle ya sea su nuez, sus pasas o cualquier cosa. Recuerden, no más de 35 gramos para que no se les baje, porque este es un producto muy húmedo y muy suave, ¿ok? Entonces sí es, no soporta tanto como en los mixes de panquelería, ¿va? Entonces aquí agregamos. Como lo queremos muy fuerte, nuestro color para que resalte el pastel. En dado caso de que ya haya pasado el minuto, no hay que seguir batiéndolos porque después se nos va a pasar, pero lo podemos hacer ya manualmente. Va, si lo quieres un tono mucho más fuerte. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita, algún comentario. Josefina, claro que sí, en un momentito te pongo la receta por si te faltó algún
ingrediente por apuntar. Claro. Y nos pregunta por aquí Lili, ¿se puede usar un concentrado, no para darle sabor, para darle sabor y color, perdón? Sí, puedes utilizar, solamente recuerda que que no le pongas tanta cantidad porque puede afectar la textura de tu bizcocho al final, ¿va? Excelente, nos dice saludos hasta California. Saludos. Listo. Aquí, si se fijan, pues lo estoy mezclando a mano para ya no incorporarle tanto aire y pues obtener el color que queremos, ¿no? Ya en casita, pues ustedes lo pueden hacer blanco, lo pueden hacer naranja, hasta morado, ¿no? Ya dependiendo pues la temporada. Va, entonces, pues ya pasaron unos 5 o 6 minutos desde que metimos nuestro batido al refrigerador, perdón, nuestros dibujos al congelador, entonces ya los voy a sacar para que los vean y para poder montar el pastel. Chef, si utilizamos color en gel, es menos la cantidad que tenemos que agregar, ¿correcto? Sí, es correcto, de una a dos gotas, no, no más, ya que pigmenta mucho mejor, ¿va? Entonces, bueno, aquí si se fijan ya está bastante firme, no se nos pega en los dedos, ya hasta lo puedes tocar, así es como necesitamos. Como les comenté, no necesitan congelarlo horas, ¿no? Nomás con unos 10 minutos, hasta a veces menos, dependiendo la potencia de su congelador. Para este momento, pues yo ya saqué el dibujo, ya lo puedo manipular, si se fijan. Y aproximadamente va a llevar unos 700 gramos de batido en su charola, ¿va? Para que quede delgado. Entonces, aquí mezclamos bien el color. Ahí está. Y yo les sugiero que empiecen por el dibujo antes de que se descongele para poder cubrirlo bien. Y luego ya empezamos a extender. Va, para eso con una espátula de codo para que sea mucho más fácil. Y tengan cuidado, no presionen mucho porque pueden arruinar el dibujo, ¿va? Sino suavecito, solamente empiecen a extender su batido. Él solito les dará la pauta hasta dónde ustedes van a empezar a sentir el dibujo. Y pues con mucho cuidado de no rasgarlo, ¿no? Ahorita es fácil porque está muy congelado, entonces no pasa nada. Pero si se les empieza a descongelar o así, pues podemos correr el dibujo y que ya no nos quede tan parejito. Va, si se fijan, es una capa muy delgadita, por consiguiente, pues es muy poco tiempo en el horno. También para que casi ni se despeguen del horno, ahí lo estén cuidando para que no se les queme. Porque también si se les empieza a dorar las orillas, ya no lo van a poder doblar. Va a ser mucho más difícil, se les puede romper más, ¿va? También, bueno, igual vamos a necesitar un rodillo para poderle dar la vuelta. Ahorita les voy a enseñar la técnica. Y pues que nomás les quede bien parejito, ¿va? Si ven que les faltó mezcla, pues le ponen más. O si quiere empezarla, como les dije, son aproximadamente 700 gramos lo que le ponemos. Recuerden, es para que quede delgadito. Si ya tú quieres hacer una plancha, quieres hacer un pastel cuadrado, pues lleva obviamente mucho más cantidad. ¿Va? Ya quedó. Y listo. Esto lo vamos a hornear a 180 grados de 9 a 10 minutos, ¿vale? Una vez que tengan el batido, el rol horneado, tienen ustedes que tener preparado antes de que salga de hornear una tabla, una charola, algo que puedan aquí vertir su rol
rodillo, no importa el tamaño del rodillo, ni la calidad, ni nada, puede ser un rodillo de este, un rodillo típico de madera, el que tengan en casita o hasta una botella, ¿no? Lo que pueda, lo que encuentren. Tienen que tener bien preparado todo esto. Y un cuchillo de sierra, ya sea grande, pequeño, para cortar todas las orillas, ¿verdad? Entonces, ahorita, pues, por tiempos, nosotros ya tenemos el roll cake listo. Ahorita se los voy a mostrar, pero igual, pues, les voy a enseñar la técnica. El punto es que cuando salga de la charola, ustedes lo que van a hacer es poner papel encerado en la parte de arriba. Hagan de cuenta que aquí ya está el batido horneado. Entonces ponen su papel encerado en la parte de arriba, así. Van a poner el papel, después van a agarrar su tabla, la van a poner de este lado así, y lo van a voltear, ¿ok? Una vez que lo volteen, va a salir el dibujo, ¿va? Y el decorado. Así, hagan de cuenta que ya van a tener aquí su pastel. Ahorita se los voy a enseñar en físico, ¿va? Van a tener ya su pastel, van a tener el diseño y después van a quitar con mucho cuidado su papel encerado, ¿va? Después van a volver a agarrar su charola, la van a volver a voltear una vez que ya quitaron el papel y van a hacer esto, ¿va? Esto es pues para poderles ir quitando el papel encerado que tienen en la parte de abajo y luego ya quitan el de arriba, ¿va? Una vez que tengan esto, van a obtener esto. Enseguida regreso. Espero me haya dado a entender y si no, pues ahorita lo resolvemos. Una vez que ya pues tengan el rollo por completo, van a agarrar el rodillo y lo van a empezar a envolver, ¿va? Con su rodillo lo van a agarrar con los dos papeles encerados y lo van a empezar a enrollar, así, como lo tenemos aquí, ¿va? Así, una vez que ya lo tengan enrollado, lo van a meter a enfriar durante una hora a su refrigerador y van a obtener esto, ¿ok? Nosotros aquí ya lo tenemos. Vean, si se fijan, tiene este papel encerado en las dos partes, tanto arriba como abajo, tenemos el rodillo en medio, y bueno, pues ahorita con mucho cuidado, no tengan miedo, si se les rompe un poquito o algo así, es normal. Lo que sí es muy muy importante es que en cuanto salga del horno así en caliente, es que ustedes tienen que dar la vuelta, ¿no? Tienen que envolverlo. Si ustedes esperan a que se enfríe, se va a romper por completo y se va a cuartear mucho y no les va a quedar. Entonces, va a ser en caliente con los guantes de cocina o con los trapos que tengan, lo agarran y en caliente, lo enrollan completamente, ¿va? Y pues ya después que lo dejaron enfriar así en rollo, lo van a abrir con mucho cuidado, ¿va? Lo tenemos así, y si se fijan, le dije, en las dos partes tenemos papel encerado. Con mucho cuidado lo vamos a despegar. Estas partecitas que están aquí cuarteadas no pasa nada, ya que ahí vamos a poner el betún y pues no se va a ver, ya que es en la parte de adentro del pastel, ¿va? Del roll cake. Entonces lo tenemos así. Lo vamos a abrir. Y aquí vamos a untar el relleno. ¿Tienen alguna duda hasta aquí o vamos bien? Vamos bien, chef. ¿Sí? Vamos a necesitar cualquier relleno, puede ser Nutella, puede ser de chocolate, chantilly, un betún, una mermelada, lo que ustedes quieran. En esta ocasión tenemos una chantilly de chocolate. Y si se fijan, pues estamos uniendo todas esas que se alcanzaron a romper y pues que no se van a ver. Recuerden hacer una capa delgada para que se pueda enrollar perfectamente, no se les dificulte. Chicos, si no alcanzaron a apuntar la recetita, aquí se las pongo a un ladito.
Recuerden llegar hasta las orillas. Y aquí le pueden poner nuez, le pueden poner igual cualquier chispas de chocolate, lo que ustedes quieran, coco, fruta también, si quieren unas fresas, ya es cuestión de gustos, ¿va? Y la cantidad, pues también es cuestión de gustos, nomás les recomiendo que sea delgadita la capa. Pero si quieren un rollito así con mucho relleno, también se vale. Y después de eso tendremos que enrollarlo con mucho cuidado. Recuerden, el dibujo está aquí abajo, está en esta parte. Entonces ustedes van a comenzar por la parte donde no está el dibujo, ¿ok? Por la parte de arriba. Entonces vamos a empezar a apretarlo muy, muy bien, como si estuvieran haciendo un sushi, ¿va? Vamos a apretarlo súper bien. Vamos doblando nuestro papel para no embarrar. Escalando. Y una vez que hayamos terminado, vamos a apretar muy bien para que no se nos salga el relleno. Chef, también es muy importante en qué punto ponemos el dibujo, ¿verdad? Sí, claro. Realmente va como en... Sí, como yo les comentaba, aquí lo tenemos nuestra charola. La hoja literal, pues el dibujo está en la parte de abajo de la hoja, ¿no? Pero para que se den como una guía, la puse en medio. Y el dibujo tiene que quedar como en una tercera parte, ¿va? O sea, que no esté en la parte de arriba ni hasta abajo, que llegue como a la mitad, para que a la hora de envolver quede en la parte de arriba, pues, el dibujo, ¿va? Pero grábense bien más o menos la distancia. Todo va a depender, obviamente, de sus charolas. Yo les estoy dando como una base o una idea. Esta es una charola aproximadamente de 30 por 40, entonces ahí es donde va. Pero ya ustedes con la práctica van a ir aprendiendo. Como les digo, también, por ejemplo, si no quieren hacer este dibujo y quieren hacer puro estampado, pues pueden hacer todas las figuras en todo el rollo y ya después se van a ir dando cuenta a qué altura, ¿no? También, recuerden que este es con medio kilo, así que les va a quedar el otro medio kilo y pueden practicar más y hacer muchos más dibujos para entender aproximadamente dónde es la medida, ¿va? De esto se trata, de que vayan aprendiendo. Nos dice por aquí, tenemos un aproximado de los centímetros. Ajá, sí, mira, tenemos una regla, ¿verdad, Cintia? Una regla. 40. Enseguida regreso y ahorita les digo. Aquí la tenemos. Y, por ejemplo, aquí está la medida. Por ejemplo, aquí me... Bueno, lo sé por aquí. Mide 30. De aquí de 30. 30, 44. 43 centímetros aproximadamente, ¿va? Entonces nosotros lo estamos colocando justamente aquí. Si quieren acercar la cámara y que vean aproximadamente dónde. Recuerden, este es para esta charola, ¿va? Que es pues la mediana o la mitad de la charola. Excelente. ¿Okay? Y el dibujo son aproximadamente unos 17 centímetros. Sí, eso va a depender 15. Mucho. Ahí está. Por ejemplo, este es más chiquito. Ya es lo que ustedes, este es más grande, ¿va?
Ya, el punto es que el dibujo esté a lo largo de la hoja, ya no más el grosor, ya es decisión de ustedes. Ahí está, yo creo que ya le pueden calcular con más precisión. Sí. Y una vez que tenemos este, lo vamos a pasar para acá. A la charola. Y con mucho cuidado para poderlo acomodar y que quede bien apretadito. Va, y le vamos a cortar las orillas. Quede bien parejito. Así. Y bueno, entonces lo vamos acomodando. Aquí ustedes le pueden poner algo de brillo, le pueden dejar así. También le pueden hacer más dibujitos con algún glaseado o dejarlo completamente así, liso, ¿va? Nomás lo acomodamos bien. Si se fijan los detallitos de las crucecitas. Excelente. Muy bien, chef, pues increíble la receta del día de hoy. Qué creatividad para hacer este postre. Se ve bastante bien. Y bien, pues estamos llegando al final de este en vivo. Si tienen alguna duda, es el momento de hacerla aquí en los comentarios para podérsela hacer saber a la chef. Y pues sin más, agradecerles a todas las personas que se conectaron. Gracias a las personas también que nos ayudan a compartir. Gracias, chef, por traernos este postre tan creativo. Y felicidades de nuevo a todos los chefs que nos están viendo. A todos en casita, porque a todos nos encanta esta la repostería y preparar. Entonces todos somos chefs. Sí, y pues recuerden que pueden hacer cualquier dibujo que ustedes quieran. Este es solamente un diseño, pero lo pueden hacer de temática de Día de Muertos, de Navidad. Cualquier dibujo, simplemente ustedes ya tienen la receta de el paté cigarret, que es para hacer estos dibujos, y utilicen el batido cremoso, que es el que sirve para poder envolver, ¿no? Excelente. Nos, esa flexibilidad. Nos pregunta Diana, ¿sabe mejor dejándolo reposar o comerlo enseguida? Mejor déjalo reposar, te recomiendo, ya que esté bien frío. Por ejemplo, ahorita como ya tiene una hora de reposo, ahorita ya lo puedes empezar a cortar y ya no se te va a abrir para nada. Excelente. No, pues muchísimas gracias a todos, chicos, otra vez. Gracias, chef, y nos gracias. Seguimos viendo en la semana para otro videito más. Muchas gracias. Bye. Hasta luego.